saber cómo se piensa desde la Internacional este momento, así como faltan líderes y partidos, también faltaba una Internacional. ¿Será que la Internacional Progresista viene a cumplir ese rol? Buenas tardes, Alicia Castro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, acá me acompañan Sergio Peralta desde Mendoza y Fabián Cardoso desde Montevideo. Pero bueno, arrancamos con esta pregunta. Bueno, yo creo que nosotros obviamente estamos en un momento único, ¿no? De la historia de la humanidad. Un momento único para nuestros países, un momento único para nuestra región, como se estaba recapitulando recién. Y creo que hay el surgimiento de un gran debate sobre cuál es el futuro, cuál es la pospandemia, cuál es el poscapitalismo, ¿no? Yo creo que la pandemia deja al descubierto básicamente dos cosas. Una, la profundidad y la violencia de la desigualdad, ¿no, Néstor? La desigualdad no es nueva. La nuestra es la región más desigual del planeta. Nosotros, por ejemplo, vivimos en un país enormemente rico que produce alimentos para cientos de millones de personas, pero no alcanzamos a alimentar a nuestros ciudadanos y ciudadanas, ni siquiera los niños, las niñas, los adolescentes. Es decir, es una región de enorme desigualdad. Y por otro lado, deja al descubierto también el fracaso del actual sistema económico. Nadie puede decir que el sistema económico actual tiene éxito para satisfacer las necesidades más básicas de la ciudadanía. Entonces me parece que esta es una oportunidad única de generar un gran debate, y que ese debate tiene que permear a la política. Como sabemos, hay tanques de pensamiento o think tanks de derecha, muchísimos, muy prestigiosos, muy activos, pero no hay tanques de pensamiento de la izquierda. Entonces, en esta coyuntura, en donde vemos además una tragedia medioambiental, un riesgo cierto de una guerra nuclear, una tercera guerra mundial fragmentada, como dice el Papa Francisco, con conflictos en muchísimas partes del mundo, conflictos armados que no se resuelven, cuando tenemos el Mediterráneo que se ha convertido en el cementerio a cielo abierto más grande del mundo, con las personas huyendo de las guerras que han organizado los Estados Unidos con sus socios de la OTAN, y luego ni siquiera quieren recibir a estas personas que están huyendo de las guerras. Es decir, en esta situación surge la Internacional Progresista con el objetivo de construir una red mundial formada por activistas, por movimientos sociales, por movimientos ambientales y por medios de comunicación, con el fin de conectar, de visibilizar y de potenciar la lucha de cada uno de nosotros en cada territorio y en cada continente. Y hemos tenido un congreso mundial en el mes de septiembre, que fue visitado por más de medio millón de personas de todo el mundo. Era un congreso que se iba a realizar en Islandia, por supuesto que por las condiciones de pandemia no se pudo hacer, y se hizo de forma virtual y se habló con cuatro grandes conferencias, una de Noam Chomsky, el filósofo norteamericano, que nos alerta sobre la necesidad de, frente a esta internacional reaccionaria, tener una internacional progresista, porque estamos colocados, según Chomsky, al borde del apocalipsis, al borde de la extinción, así que él plantea internacionalismo o extinción. Otra gran conferencia de Yanis Varoufakis, que actualizó los términos políticos en que se dan las disputas económicas y políticas en este momento, una conferencia de Naomi Klein sobre el momento de reparación que necesita la pospandemia, y tuvimos una conferencia latinoamericana con Lucho Arce, cuando era todavía candidato a presidente de Bolivia, Andrés Arauz, el candidato a presidente del Ecuador, que esperamos que a comienzos del año próximo pueda ser el presidente del Ecuador, con Gustavo Petro de Colombia, donde pudimos hablar de los riesgos que corre la democracia en América Latina.
Alicia, un gusto saludarte. Fabián Cardoso desde Montevideo. Es bueno escuchar también... ¿Qué tal? Escuchar también cómo, bueno, esta, la patria grande se puede hacer también a nivel de comunicación en esta propuesta del Zoom de las 19. Quería reflexionar un poco también, conversar contigo sobre los procesos de integración que han quedado truncos en la región y que sin duda hoy están siendo motivo de análisis, de tener una sur paralizada que nos hubiera seguramente servido mucho a los pueblos de América Latina para alguna de las crisis que recientemente se han dado. Un Mercosur que hasta el momento al menos parece estar también bastante paralizado y ser más la vieja idea del Mercosur de los 90 que tenía mucho de libre comercio o de acuerdos aduaneros y poco de integración cultural. ¿De qué manera una organización como la Internacional Progresista y fundamentalmente el capítulo latinoamericano puede empujar desde la sociedad civil a los gobiernos para reencauzar la integración dándole un nuevo impulso a estos organismos hoy debilitados? Bueno, yo creo que lo central es que nosotros podamos debatir ideas, dar la batalla de las ideas y ver con qué ideas se construye una internacional a nivel, digamos, latinoamericano, que pueda impulsar, que pueda permear la política de integración. Nosotros vivimos en la década pasada, protagonizamos un momento de auge, maravillosa reconstrucción de un bloque regional latinoamericano y caribeño, como soñaron nuestros libertadores, San Martín, Bolívar, Artigas, Martín. Es decir, la unidad de nuestros pueblos como una herramienta, como la única herramienta para tener soberanía política e independencia económica. Y esto se dio por la confluencia de líderes de izquierda y progresistas en toda la región, ¿no? Un momento extraordinario de confluencia de Fidel Castro, Hugo Chávez, los dos gobiernos Kirchner, Pepe Mujica, Lula da Silva, Daniel Ortega, Rafael Correa, Evo Morales. Nosotros tuvimos éxitos muy importantes dentro de una construcción supranacional muy densa que logramos con UNASUR. Como mencionabas, tuvimos un Consejo de Seguridad que fue capaz de evitar dos golpes de Estado en la región, uno en Ecuador y otro en Bolivia. Teníamos además grandes proyectos, sobre todo aquellas maravillosas ideas del comandante Chávez, como tener un Banco del Sur, tener las divisas de nuestros países en otra moneda que no fuera el dólar. Imagínate qué distinto nos estaría yendo ahora en la economía si hubiéramos hecho caso a aquellas propuestas. Tener una OTAN del Sur, la OTAS, etcétera. Y después de ese momento, que culminó en el 2011 con la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 33 países con 600 millones de habitantes, que tenemos todos los recursos materiales y humanos como para tener un desarrollo que brinde bienestar a todos nuestros pueblos. Después de eso, lo primero que hicieron los gobiernos de derecha de la región, Bolsonaro, Macri, fue operar como verdaderos agentes de la desintegración regional. Recordemos que lo primero que hizo Macri en materia de relaciones exteriores fue expulsar a Venezuela del Mercosur. ¿Se acuerdan ustedes de eso? En cuanto asumió Macri. Incluso expulsaron físicamente a la canciller venezolana de la Cancillería Argentina, hoy vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Y luego operaron verdaderamente como agentes de la desintegración regional, creando el funesto Grupo de Lima para que fuera una especie de reemplazo de la UNASUR, y desarticularon también la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Nosotros habíamos tenido éxitos resonantes, como fue el rechazo del ALCA en la cumbre de Mar del Plata, que algunos los comparan como la derrota estratégica más fuerte que tuvieron los Estados Unidos después de Vietnam, digamos, lo dice Luis Bilbao. Porque realmente había un plan muy aceptado, en marcha,
para que Argentina, para que Brasil, para que Uruguay, Paraguay, para que los países de nuestra región, de nuestra América, nos convirtiéramos, reprimarizáramos nuestra economía, nos convirtiéramos en proveedores de materias primas y compradores de productos elaborados, terminados con mano de obra agregada del norte. Ese era el proyecto que nos tenían reservado. Nosotros lo hicimos fracasar. Sin embargo, la venganza ha sido fuerte, ha tenido que ver con este intento de desarticular el bloque regional. Ahora, hay que volver a construirlo, pero a conciencia, ¿verdad? Hay que medir los pasos que se dan a mediano, a largo plazo, las perspectivas históricas que tiene la política y la geopolítica. Yo por eso he estado en contra de que la Argentina siga perteneciendo al Grupo de Lima. Miremos qué paradoja, qué ridiculez, diría. El Grupo de Lima fue creado con una declaración de Lima en el 2017 por los presidentes Bolsonaro, Macri, etcétera, el presidente de Perú. El 6 de octubre adhirieron a una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el Grupo de Lima y algunos países europeos, entre otros España, el Reino Unido, etcétera, aumentando sanciones contra Venezuela, erosionando aún más a Venezuela, que está asediada por los Estados Unidos y por un bloqueo criminal, amenazando a Venezuela con llevarla a la Corte Penal Internacional y además prometiendo intervención en las elecciones parlamentarias de Venezuela del 6 de diciembre. Miremos qué grotesco resulta esto hoy, cuando no solo no están llamados algunos integrantes del Grupo de Lima como Añez en el gobierno, sino que Perú. ¿Por qué no se ocuparon de Perú? ¿Por qué no tuvieron la mínima visión de lo que estaba pasando en el Perú, no? En vez de ocuparse de las elecciones parlamentarias de Venezuela que van a seguir su curso, como lo decían los venezolanos, por una vez ocupado de lo que estaba pasando en el Perú, que está ahora, creo que hace un rato, han elegido por segunda vez al presidente que reemplazaría al depuesto Vizcarra. Pero han estado acéfalos, han estado en medio de una tremenda levantamiento popular, ha habido una represión espantosa con muertos, etcétera. Ahora, es importante que los decisores en materia de relaciones exteriores tengan una visión un poco más amplia, un poco más completa, que conozcan nuestra historia y que conozcan nuestras luchas pasadas, recientes, y aquí para que podamos acertar en lo que estamos haciendo. Alicia, un gusto, te saluda Sergio Peralta desde Mendoza, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro. Mira, te escuchaba atentamente, es muy impresionante las declaraciones que citaste de Noam Chomsky, esto de estábamos al borde de la extinción, considerando que desde el 30 de noviembre del 2018, cuando se da a conocer el nacimiento de la Internacional Progresista y con la aparición de los gobiernos de derecha en América Latina y esta pandemia que prácticamente ha frenado buena parte de nuestro planeta, ¿cuáles son las acciones estratégicas que te parece a vos que hay que llevar adelante desde la Internacional Progresista para poder defender y llevar adelante los objetivos que los convocan? Mira, creo que pensar, sobre todo ahora, no va a haber una... La gente habla de cómo volvemos a la normalidad, no va a haber una nueva normalidad, no hay un normal, porque lo que nos está pasando es inédito, no lo conocemos, estamos viviendo una situación dramática, ¿no? Que no sabemos cómo empezó, cómo sigue, ni cómo va a terminar. Entonces, me parece que en ese sentido es importante entender que el planeta no nos va a cuidar si no lo cuidamos, así que es muy importante pensar
en cuestiones ambientales, medioambientales, y hacer un gran acuerdo ecológico en Green New Deal a nivel mundial. Esto creo que no se puede demorar, ¿no? Chomsky nos hablaba en la conferencia de la Internacional Progresista, nos hablaba de este reloj del apocalipsis, que es un reloj simbólico, pero que lo maneja un grupo de científicos con datos reales, y nos conectan a 100 minutos del apocalipsis, al dar cuenta de que Trump no había firmado los acuerdos nucleares, o el acuerdo nuclear con Irán, y se había retirado del acuerdo de París. Es decir, estamos realmente en riesgo de la extinción medioambiental. La elección de Biden, si bien no va a cambiar la política exterior probablemente hacia América Latina, porque siempre, como decía Bolívar, los Estados Unidos de América parecen signados por la providencia para plagar de miserias a América Latina en nombre de la libertad. Ahora han cambiado un poco el discurso y lo hacen en nombre de los derechos humanos. Pero, como sea, siempre han intervenido en golpes y siempre ha sido nefasta su intervención en América Latina, sea los presidentes demócratas o republicanos. Pero en el punto de vista de la preservación del planeta, por lo menos Joe Biden ha dicho que se sujetará al acuerdo ecológico de París y están dispuestos a reducir las emisiones, etcétera. Creo que el tema medioambiental lo tenemos que tocar seriamente, lo tenemos que tratar seriamente. En la Argentina, en la Internacional Progresista, tenemos muchos temas de preocupación en ese sentido, como Argentina es el primer país del mundo que va a autorizar el trigo transgénico, se está proponiendo una exportación de cerdos a China con mega factorías, que no es tampoco desde el punto de vista ni ambiental ni sanitario lo más conveniente para la producción y para el medio ambiente, etcétera. Por supuesto, la quema, el agronegocio, son todas cuestiones que perjudican el medio ambiente y que tenemos que empezar a considerar no solamente los jóvenes, no solamente un partido verde, sino todas y todos. Y luego, desde el punto de vista político, me parece que tenemos que ser audaces y sinceros, ¿no?, con nuestras propuestas. Es hora de ver un repertorio de soluciones posibles para un sistema que está absolutamente en crisis. No podemos pasarnos un año discutiendo si va a haber un aporte solidario, entre comillas, por única vez de los más ricos. Tenemos que pensar en un sistema tributario donde paguen más los que más tienen, ¿no? Cuestiones que son un imperativo ético. Tenemos que empezar a pensar en un salario universal. Tenemos que terminar con los paraísos fiscales. Tenemos que dar apoyo estatal. Sí. Se nos terminó el programa. Estábamos atentos, bueno, siguiéndote, y bueno, ya nos vamos a volver a encontrar acá en el Zoom, porque justamente está hecho por militantes de CODECON y activistas de la Internacional. Y bueno, en nombre de los tres compañeros quiero agradecerte tu paso y ya nos volvemos a encontrar, Alicia. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, hasta luego.